ofrecer ya cosas del pasado. Si la medicina que le recetó el doctor no la tienen en la clínica del hospital del IMSS que frecuenta, automáticamente su receta se convierte en vale y ahí mismo deben colocarle un sello y activárselo en el sistema como tal. Ya anteriormente ya había 2 meses que no me habían dado mi medicamento y no había vales y hasta ahora hubo vales y me mandaron para acá y hasta aquí sí lo encontré. Es una propuesta que el Partido Verde llevó desde el 2012 en base a escuchar a muchas mexicanas, muchos mexicanos que batallaban muchas veces con este desabasto de medicamentos en los centros de salud donde son atendidos. Ya así tendrá acceso a los medicamentos sin necesidad de comprarlos o esperar meses para tenerlos, lo que agrava una enfermedad. En otras ocasiones pues no tengo la medicina correcta, tengo que andarla comprando aparte. Ahora que no lo tenían me mandaron aquí a este centro de distribución y muy bien, sin problema, muy rápido y muy eficiente. Usted podrá acudir por ellos a cualquiera de las 58 farmacias del IMSS en el Distrito Federal o al centro de canje ubicado a una cuadra del Metro Chapultepec. Es escuchar a los mexicanos las problemáticas que tienen, elaborar respuestas concretas de acuerdo a nuestra responsabilidad, a nuestro ámbito de competencia, y desde el ámbito legislativo hemos encontrado mecanismos para darles alternativas de solución a esta problemática de diversos temas que han enfrentado muchas y muchos mexicanos. En el caso del ISSSTE, cuando un medicamento del cuadro básico no esté disponible en una farmacia, se generará un vale electrónico para el derechohabiente por la medicina que no pudo recibir. Es una problemática que entendemos que es de administración, del manejo de inventarios, pero esta solución y estas alternativas que se le dan hoy a los derechohabientes del Seguro Social y del ISSSTE, pues le permiten tener la inmediatez de ese medicamento, que muchas veces ante un padecimiento y una enfermedad no puede esperar la gente a que vuelva a pasar el abasto de medicamento a esa farmacia en lo específico. Para nosotros aquí ahorita lo que nos dieron de vale sí nos conviene, porque sí en realidad sí nos los acaban de dar. El programa de vales por medicina impulsado por el Partido Verde está en marcha en el Distrito Federal, pero a partir de julio lo hará en el Estado de México y durante el verano arrancará en Nuevo León, Jalisco, Puebla, Baja California, Yucatán, Guerrero y Quintana Roo. El objetivo es ampliarlo hasta abarcar las principales ciudades del país. Edgar Galicia, Azteca Noticias. Cuando hablamos de alacranes pensamos en picaduras y en dolor, pero su veneno...